Soy Germán Vargas Guillén, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Voy a reflexionar muy brevemente sobre uno de los desafíos que filosóficamente constituye o configura la virtualidad o eventualmente la antigua educación a distancia, que en los tiempos que corren parecen ser dos de las alternativas para continuar con algún nivel de normalidad o por lo menos secuencialidad de las actividades educativas pedagógicas. Ese desafío es el de la constitución de la subjetividad en los entornos virtuales. Para sintetizarlo, el problema central de la decapitación de la subjetividad tiene que ser enfrentada tanto en los escenarios cotidianos a los que llamamos normales en pedagogía como a los que ahora tenemos que acudir. En particular, la virtualidad es el efecto de no tener la relación presencial, diríamos levinasianamente, del rostro del otro, y el asunto es cómo preservar la posibilidad de que el otro sea entendido y atendido en su singularidad en estas condiciones en que nos encontramos tratando de hacer pedagogía en medio de esta pandemia. En rigor, el problema es cómo nosotros, en general, siempre que enseñamos, tenemos una suerte de representación del estudiante como si estuviéramos en su lugar. Pero ahora, lo que nosotros tenemos por desafío constantemente y concretamente es el de cómo volver la mirada para que el estudiante sea atendido y entendido como persona, como primera persona de su proceso de aprendizaje.